Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más. Y esta vez es una pequeña sobre Pokémon GO. Hace tiempo, bueno, la otra semana sí que trajimos algo de Pokémon GO, las nuevas funcionalidades y esas cositas. Y bueno, esta vez es que se ha desvelado que a mediados de abril, exactamente el 15 de abril, tendremos un nuevo, por así decirlo, un día de la comunidad de Pokémon GO. Y ya se ha desvelado cuál será el Pokémon especial en ese evento del día de la comunidad de Pokémon. Pokémon GO ya nos da la fecha de la celebración del cuarto día de la comunidad de Pokémon GO y por supuesto será un Pokémon de segunda generación, como estáis viendo es Magrib o Marib, como queréis pronunciarlo, y será el protagonista de este nuevo evento, como he dicho, de abril. Parece que las celebraciones mensuales del día de la comunidad del juego, ya sabéis, para móviles de Pokémon GO están dando bastante, por así decirlo, están dando un resultado muy exitoso, ¿no? Por así decirlo. Tras haber finalizado la tercera entrega, creo que fue este fin de semana, la última, el fin de semana de, por así decirlo, el fin de semana de marzo, ¿vale? Los últimos días, pues directamente ha finalizado bastante bien y Niantic Labs nos ha presentado lo que será la próxima cita para los entrenadores Pokémon. Como he dicho, será ya en el mes de abril, ya estamos en el mes de abril, ya hemos pasado, estamos a 2. Entonces, será, ya sabéis, el próximo domingo 15 de abril. Normalmente son el fin de semana para que la gente no trabaje y todo eso y podamos reunirnos todos sin ningún problema. Ya sabéis que cuando todos los entrenadores debemos reunirnos, como ya sabéis, alrededor del mundo, en sus respectivos horarios. En Asia y en el Océano Pacífico son de 12 de la mañana a 3 de la tarde. En América y Groenlandia son de 11 de la mañana a 2 de la tarde, mientras que en Europa, Oriente Medio, África e India contarán con su celebración, ya sabéis, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, hora peninsular, ya sabéis que viene siendo habitual. En esta ocasión, el Pokémon eléctrico de esta segunda generación será el protagonista de la comunidad, bueno, del día de la comunidad, perdón. Se desconoce por ahora el movimiento exclusivo que podrá aprender, aunque sí que se ha confirmado que se activarán cebos de 3 horas y existirá una cuarta parte de distancia para eclosionar los huevos, es decir, todavía tenemos muchos más Ponur, por así decirlo, el día de la comunidad de Pokémon. Ya sabéis que el último evento en el que me he acordado era lo de los huevos, la extravaganza, entonces pues directamente siempre hay eventos nuevos para que el juego pues siga divirtiéndonos, ¿no? También se espera que salga también la versión Shiny o variocolor de esta criatura y sobre todo pues directamente para que nosotros los entrenadores se nos sumemos ese Marip Shiny en nuestras capturas. Lo más importante de todo esto es el que el Marip en el Pokémon GO tendrá ataque de 114, defensa 82, resistencia 110, los PC máximos son 887, la distancia de compañeros son 5 km, la distancia mientras de los huevos son 10, los caramelos para evolucionarlos son 25, los movimientos normales con los que suele venir es placaje e impact trueno. Y los movimientos especiales son golpe cuerpo, rayo y chispazo. El equipo Mystic, por así decirlo, dominó ese tercer día de la comunidad de Pokémon GO, como estáis viendo en el mapa. Dicho esto, cabe mencionar que el tercer día de la comunidad de Pokémon se alzó, por supuesto, con el Team Mystic como ganador. Y sus entrenadores fueron los que más aprovecharon una mayor aparición de Bulbasaur en el juego, donde su última evolución podría aprender de manera exclusiva el movimiento Planta Feroz. Durante este día también fue posible encontrarse con una mayor presencia, frecuencia de la variante de Bulbasaur Shiny, entre otras características exclusivas ya ser de estos eventos de tan corta pero intensa duración. Como estáis viendo son poquitas horas, 3 horas, entonces pues directamente tenemos bastantes cosas interesantes. Por supuesto, como he dicho, los huevos se abren mucho más rápido, los Pokémon, ya sabéis, el Marip aparece con más probabilidad de que nos salga, que tengamos movimientos exclusivos y solo es una forma de poder conseguir un movimiento como igual que el tercer día de la comunidad. Directamente tenemos un Bulbasaur que si evolucionamos a Venusaur tenemos Planta Feroz, pues igual con Marip cuando evolucionemos a Ampharos tendremos un movimiento exclusivo, así que qué mejor manera de aprovecharlo, ¿no?, el domingo 15 de abril y seguir disfrutando este pedazo de saga y este pedazo de juego. Así que nada más, espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre Pokémon GO, que participéis y al menos podremos obtener un Magrib, por así decirlo, con un, bueno, más que un Magrib,
un Ampharos con un movimiento exclusivo que por ahora no se ha desvelado cuál será. Lo más seguro que a lo largo de los días nos lo vayan diciendo, lo dejo en los comentarios cuando sepa ese movimiento exclusivo. Y bueno, pues qué mejor manera no de que seguir disfrutándolo y poder conseguir pues un Magip Shiny, que si no es bastante complicado de conseguir. Así que nada más, espero que os haya gustado, que disfrutéis, que es lo más importante, divertiros y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!